El diputado Fernando Noroña revela quién es el patrocinador, el Sugar de Ciro Gómez Leyva, que habría sido el encargado de financiar esta campaña, para decir que fue un atentado, pero que en realidad la teoría que ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador posicionando en la mañanera de un auto por parte de sus compañeros sigue siendo la ganadora. Bueno, de esto y más vamos a platicar. Los televisos totalmente desesperados, ofendiendo a los youtubers, mi querida familia, enojados porque no les ha llegado el aguinaldo desde hace 4 años como lo recibían en sexenios anteriores, y bueno, nos están atacando. Pues pídanle dinero a eso empresarios que los contratan para hacer mañosadas en contra del pueblo mexicano, y a los youtubers y a los comunicadores que estamos con el pueblo, déjenos en paz. Para eso trabajamos, para no andarle pidiendo al gobierno ni a nadie. Nosotros nos debemos a nuestro trabajo, pero andan bien tóxicos, mi querida familia. Así que bueno, pues arrancamos con la información del día de hoy. Agradecerles que bueno, ya estamos en la recta final de este año, agradecida siempre con ustedes, pero vamos con la información, que esto es muy importante y por tanto apoyo que siempre, bueno, pues nos han dado, ¿no? Pero bueno, porque hoy andamos filosos. Vamos a escuchar las revelaciones de Fernández Noroña, y dice así: contra el compañero presidente López Obrador. Ya se veía venir, hombre. Yo no digo que sea una, puedo decir, no lo creo. Él se descompone con el dinero, pero no es perverso. Es una gente, pues, decente, no, porque el dinero lo descompone, pero no lo creo que se envilezca a tal grado. Entonces, no, yo no creo que fue. Creo que fue una que buscaban, se dicen, efectista. Ahorita vemos el significado de efectista. Efectista, que busca ante todo producir fuerte efecto o impresión en el ánimo. Es efectista, no efectiva, no buscaban. Buscaban esta situación de, qué grave, la inseguridad para los periodistas, un periodista tan destacado como Ciro Gómez Leyva, en riesgo su vida, lo quisieron matar, no lo quisieron. No creo eso, francamente. Yo creo que fue efectista, que lo agredieron para generar todo este impacto, y que viene de la derecha del asunto, para golpear al gobierno del compañero presidente, y lo están haciendo. Desde quien lo responsabiliza, que es un acto irresponsable, temerario, miserable, decir que el compañero presidente busca el mal de Ciro o de cualquier otra más generado desde el gobierno, pues eso es absurdo. Ridículo, no somos lo mismo, no somos represores, como él dice, a Peña o al usurpador de Calderón ni se les hubiera ocurrido insultarlo nunca. La libertad de expresión llega a la injuria, inclusive, y nadie sabe, todo el mundo sabe que no corren peligro, que pueden hacer. Bueno, aquí Fernando Noroña menciona algo, mi querida familia, muy importante, y que cada día se hace más evidente, y esto sí representa un foco rojo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que inclusive más adelante te lo voy a mostrar. Fernando Noroña apoya esa teoría, que cada día más mexicanos también lo creemos que va a ser posible, y que lo veremos en los próximos meses acercándose el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel. ¿A qué me refiero? Van a comenzar a dar este tipo de golpes a periodistas, y esto sí nos preocupa, porque van a querer dañar a más de alguno, y no de esta cúpula. De esta cúpula ya vieron que no les funcionó, ya López Obriga también ya se andaba haciendo ahí el moribundo ahí tirado, que ya también había sufrido otro ataque, y no vayan y miéntale a la más vieja de su casa, con todo respeto. Pero lo que sí van a hacer, y esto es muy peligroso y hay que estar atentos, es lo siguiente: la historia de Ciro Gómez Leyva en el New York Times, y la bueno, aquí dice, la pinche historia nomás no convencen en México. Cuídense, periodistas, porque la derecha, con tal de que les crean, se van a terminar. Aquí lo dice esta persona echando a uno de ustedes para, pues, contrarrestar el gobierno del presidente Andrés Manuel.
Creo que el presidente debe de reforzar la seguridad a periodistas porque se van a querer ir con este tema que es tan sensible y tan doloroso para los mexicanos, el tema de la inseguridad, y achacar que, bueno, el presidente sí es un dictador y está en contra de la libertad de expresión. Ahora vamos a escuchar qué más dijo Fernández Noroña, revelando pues quién fue el patrocinador de todo esto. Es importante saberlo, mi querida familia, porque aquí no nos van a ver la cara. Ya estuvo bueno. Vamos a escuchar. Que hay varios que firman que no son periodistas. Ciro Gómez Leyva sufrió una emboscada y fue atacado a balazos para matar. ¿De dónde sacan eso? Tres tiros a una camioneta blindada efectista. No buscaban, buscaban esto. Todo el golpeteo contra nuestro gobierno. Bueno, iba a leer porque era los chayuteros, quién sabe qué hicieron, pero ya les dio crana ya al mensaje, Emma. Nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. ¿Cuál hostigamiento? ¿Cuál hostigamiento? Responderles a sus mentiras, desnudar su falsedad, evidenciar su corrupción, evidenciar su venalidad. Eso es hostigamiento. O sea, ellos le pueden hasta mentar la madre. Y si él les dice que son unos majaderos, los está hostigando. Mira qué cosas. Hostigamiento. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. ¿De qué están hablando? Cuando Loret miente, intriga, tergiversa y demuestran que gana 35 millones de pesos y que le pagan los intereses de la oligarquía y que hace canallada tras canallada y que miente todo el tiempo el pasquín de Reforma, emanaciones de odio. Es un documento burdo y majadero. Debía haberme quedado en la permanente. La difamación en contra de nuestro gobierno, que sustituye al debate de ideas. Es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. Que digan dónde está la difamación. Pongan un solo ejemplo. Tan como Monreal diciendo que hay violaciones al marco constitucional y en 7 minutos no da un solo ejemplo, en su documento pedorro no dan un solo ejemplo de difamación. Un solo ejemplo. Farsantes. Periodistas estigmatizados, corruptos, mentirosos, embusteros. Los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante. ¿Un récord en relación con qué? ¿En relación con quién? ¡Farsantes! Muchísimos periodistas, y hay sí desde el poder más de uno, durante el gobierno de Peña, y no se aclaró nunca ni uno. Y durante el gobierno usurpador de Calderón, ni se diga. Y estos calladitos y aterrados. El único que alzó la voz fue Álvaro Delgado con Peña. El único que yo recuerde. Exigimos al gobierno que esclarezca la... Julio Hernández López, excepcionalmente también, no excepcionalmente lo hacía, sino también de las excepciones que alzaban la voz, contados, Aristegui. Exigimos al gobierno que esclarezca la... castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en ese intento de hacer su responsabilidad política. O sea, están diciendo que es responsable de la... Eso están diciendo, que lo hicieron, que él promueve, que quiera los periodistas. Eso están diciendo estos golpistas, que otra vez están queriendo abrirle la puerta al gobierno de Estados Unidos y Europa para que... Y ahorita voy a dar elementos para que lo tiren. Hablando de violaciones a derechos humanos. Como no han podido decir que es corrupto, lo dicen, pero no pueden demostrar. Como no pueden demostrar que es... Ahora es inseguridad, el ataque a la libertad de expresión, una de las libertades más preciadas. Hay más libertad de expresión que nunca.
le han mentado la madre, una bola de cobardes en un avión de Aeroméxico. La mujer fue a decirle ahí chingadera y media. Y luego el 27 se vio lo que el pueblo piensa. Y estos aplaudiendo a esa mujer, panista. De no autocontrolarse el presidente. Autocontrolarse. Ay, qué miserables son. Autocontrolarse. Déjese madrear, presidente, le dicen, si no está atacando la libertad de intriga nuestra. Ya que nos quitó el chayote, por lo menos déjenos madrearlo impunemente, sin que nos exhiba, sin que nos desnude públicamente, sin que muestre nuestras miserias. Eso están diciendo. En sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, impulsos de ira. Ya me los imagino hablando de mí, si aquí como intrigan en contra mía. Compañero, impulsos de ira, su mal carácter. ¿Le suena? No se contiene, promueve el odio. Miserables. Julio Astillero, claro que no firmó. No digas barbaridades. El país entrará en una etapa más sangrienta. Ya están avisando que van a matar periodistas para echarle la culpa. Que ya han experimentado otros países latinoamericanos. Ojo con el dato que acaba de dar Fernández Noroña. Ojo con la información que mexicanos están alertándole al gobierno mexicano. Y él desmenuza el desplegado de los 180 periodistas que firmaron, entre ellos el saco de pus. ¡Ah, carajo! ¿Cuándo ese viejo ridículo, ratero, miserable había sido periodista en esta administración? Ya el señor quiso ser periodista. Que no sea hipócrita, si él pidió la cabeza de Aristegui cuando sacaron el tema, cuando le sacaron ahí el tema de que Felipe Calderón le gustaba empinarse las 10 botellas de un jalón hasta quedar todo ahí tirado miado. O sea, que no vengan, mi querida familia, pero esto que se está dando a conocer es muy importante y el gobierno federal debe de tener cuidado porque ellos lo están anunciando. Van a promover, van a propiciar más ataques. Hoy fue Ciro, pero el día de mañana, como vieron que no les funcionó, aunque es una persona popular en el medio por los años, por los shows que el señor se ha aventado, se van a ir en contra de los periodistas que realmente están en un estado de vulnerable, ¿no? Porque a ellos los protegen pues sus patrones, las camionetas blindadas, pero los verdaderos periodistas no andan en camionetas blindadas. Ahora, ¿quién financió? ¿Quién pagó todo esto? Vamos a escuchar a continuación, mi querida familia, y aquí ellos mismos destapan, o sea, ya oficialmente destapan a Claudio X González. El personaje del año 2022 es Claudio X González, el salvador de México. ¿Qué haríamos sin él? Salameros que no tienen respeto al pueblo de México ni a ellos mismos, que se arrastran como gusanos por conveniencia, mi querida familia. Vamos a escuchar. Bajo de las ceibas no crece nada, ¿no? Entonces, pues debajo de la figura del presidente López Obrador es difícil que crezca algo, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un intento. Si me permiten que no sea una persona, yo diría que el INE es el personaje del año, porque pues lo que hizo lo hizo bien, que fue la revocación de mandato. Bueno, entonces no me voy, ya quito lo del INE. Debajo de las ceibas no crece nada, ¿no? Entonces, pues debajo de la figura del presidente. Bueno, pues ahí está, ¿no? El instituto del año, el INE, y el personaje del año es Claudio X González, que es el que le ha metido lana a todos estos financiamientos. Ahora vamos a ver cómo realmente el presidente los saca de sus casillas, porque no han podido encontrar la forma de derrumbarlo. Y se van a intensificar estos ataques. Por eso les digo, llegó Morena en 2018, pero no podemos bajar la guardia porque sigue la continuidad, el relevo, la prosperidad del proyecto. Vamos a escuchar.
personaje que concentre tanto el poder en la actualidad como Andrés Manuel López Obrador, habría que remontarse a los tiempos de López Portillo y de Luis Echeverría para encontrar presidentes con esa misma pues capacidad de ordenar, de decir y que pudieran hacer lo que fuera. No es, me parece, no es un aplauso al presidente, al contrario, creo que tenemos un presidente que concentra el poder cada vez más. Afortunadamente no es autoritario en el sentido no es autoritario en el sentido de ponerte una censura o lo que sea. Hoy dijo, por ejemplo, que mis programas de radio generan tumores en el cerebro. Bueno, pero no ha podido frenar mi programa de radio ni mis participaciones en distintos medios. Eso, pues, por lo menos está bien, porque en los tiempos de López Portillo y de Luis Echeverría eran otra cosa. Pero la concentración del poder que tiene Andrés Manuel López Obrador, pues hace que nadie más pueda ser el personaje del año. Pues dicen los que saben. Bueno, pues ahí está, mi querida familia. Si se fijan, se hacen las víctimas que no ha podido el presidente. ¿Ustedes creen que el presidente tiene tiempo para andar cerrando sus programas? La verdad, ya la gente ni los ve, y quienes los van a ver no van a cambiar de opinión, muy cerrados, no van a aceptar nada en favor de Morena, y además es la libertad de expresión, pero que no se haga la víctima, porque en ningún momento el presidente ha querido cerrar absolutamente nada. Pues bueno, ahí está el resultado. Ahí están los ejemplos, pero sobre todo las respuestas. ¿Quién financió este ataque a Ciro? Pero sobre todo, ¿qué se viene en 2023? Más unidos que nunca, respaldando al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, cuidándonos, respaldándonos a nosotros mismos como el pueblo de México. A robar a otra parte. Sáquese, sáquese, sáquese. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que regrese Jesús, como diría el presidente cada vez que se topa con el Baester Gordillo. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político, y no más vividores en nuestro país. No más gente que lucra con las mentiras. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.